una tradición casi exclusiva que los premios Alfaguara se presenten aquí. Muchas gracias por la hospitalidad, Ricardo, de todo el equipo. Bueno, estamos aquí con la feliz noticia de que Patricio Prón ha sido el ganador del premio Alfaguara de novela 2019. A Patricio lo hemos publicado y sus libros han estado aquí en Uruguay, muchos de ellos publicados en el sello de literatura Random House, ex literatura Mondadori. Ahora, con este premio tan importante que ha obtenido, es la excusa perfecta para tenerlo aquí en Uruguay. Nos decía que hacía 20 años que no estaba acá, por más que es argentino, pero vive en España. Cuando era una joven promesa, dice él, estuvo. Y no una triste realidad, que es lo que me corresponde responder. Exactamente. Pero no, bueno, y sobre todo con esta novela que nos ha interpelado a todos y que quienes nos hemos metido en ella y nos hemos sentido, visto enfrentados a estos personajes, los personajes sin nombre, él y ella, que de alguna manera son un espejo de cómo construimos las relaciones todos nosotros en la época actual y que bueno, que generan esa atmósfera tan absorbente que nos obliga a continuar y a leer y a reflexionar también sobre el modo en que vivimos y cómo nos relacionamos. Invitamos hoy a Valentín Trujillo, también amigo y autor de la casa, con quien tendremos novedades editoriales en breve, para que conduzca esta conversación, bueno, para que conversen entre ustedes, así que sin más, con ellos. Bueno, buenas tardes, gracias Julián, gracias a Random House. Es un gusto estar acá en el Centro Cultural de España, poder recibir a Patricio Prón, charlar con él acá en Montevideo. Y recién estábamos en una charla previa, ¿no? Casi como el equipo cuando está en el túnel ciego antes de saltar a la cancha. Y el premio Alfaguara, bueno, obviamente es uno de los más importantes de la lengua española y es un paraíso para cualquier escritor en muchos sentidos, pero creo que tiene una parte de condena, tiene una parte de cadena también. Y el cuerpo de Patricio me parece que de alguna forma lo está sufriendo. Creo que en el buen sentido, por un lado, porque imagino su felicidad de hacer esta gira por toda América Latina y por distintos lugares de España, más todo lo que se viene a nivel industrial, ¿no? Traducciones, presentaciones, invitaciones a ferias, transformarse casi que literalmente en una estrella del mundo literario internacional. Pero bueno, pero a la vez implica una gira que por suerte lo trae a Montevideo, pero ¿qué te está sucediendo entre hoteles, aviones, jet lags y demás? Bueno, lo que me sucede sobre todo es que soy víctima de una enorme confusión. Permíteme que antes de responder acerca de esto, te agradezca por aceptar venir a conversar conmigo, que agradezca a Julián, agradezca a Alicia y a Virginia y a toda la gente de la editorial que ha hecho posible que esté yo aquí, y naturalmente al Centro Cultural de España que nos acoge de una manera tan hospitalaria en este que es mi primer evento, diría yo, como escritor en Uruguay. Las veces que he venido anteriormente yo era escribía en el país de Montevideo y era uno más de los colaboradores. Fue un cambio de circunstancias bastante, un cambio de tornas bastante importante que ha llegado, al que ha llevado a que ahora 20 años después regrese yo como un escritor. Podía imaginar que eso iba a suceder, pero no sabía cómo. Por supuesto, nadie más lo sabía. Nos tomó 20 años averiguar cómo hacerlo. Y aquí estamos. Así que muy contento. Quizás no tan contento con este tipo de sociabilidad que impone, con este tipo de dinámica que imponen los premios del prestigio y de la importancia del premio Alfaguara, que suponen para los autores que afortunados que los ganan, la necesidad o la obligación de tener que pasar prácticamente un año recorriendo América Latina y España y visitar países en los cuales hay fiebre amarilla, hay enfermedades, hay tacos al pastor, hay por consiguiente una gran mortandad de perros callejeros debido a la producción incesante de tacos de pastor y muchas cosas, hay medio y medio, en todas partes
hay enormes peligros para las personas que recorren esos lugares con cierta inocencia, que es la mía propia. Hay sobre todo una especie de contradicción, una paradoja. La primera es que, desde luego, a los escritores nos apetece estar solos, nos gusta estar solos, creemos que solos pensamos mejor o con más claridad. Tenemos una disciplina, hemos escogido para nosotros una actividad o una disciplina que se practica en soledad. Y esto es naturalmente el resultado de que nos gusta estar solos. Sin embargo, cuando pasan largos periodos en los que estamos solos, nos detenemos a pensar en el hecho de que sería muy interesante para nosotros tener diálogos con otros, tener la posibilidad de conversar con otros acerca de lo que hacemos, contrastar nuestras visiones con las de los demás, y eso no se produce. Hasta que uno es tan afortunado como para obtener un premio de esta importancia y a continuación lo que uno deseaba se le ofrece en enorme medida. Ya no es la posibilidad de tener una conversación, sino la de tener aproximadamente 10, 8, 9, 10 por día. 8, 9, 10 entrevistas, un breve periodo para almorzar. Hay que tomar aviones, hay que hacer check-ins y check-outs, hay que saltar a aviones, pelearse por el asiento del avión, decidir si es chicken o pasta lo que nos van a dar. Y todo esto nos hace añorar muchísimo nuestra casa y quienes queremos allí, en mi caso los gatos, está mi esposa también, pero los gatos, echo mucho de menos a los gatos, y en realidad es agotador. Es como si te declarasen este balón de oro y como premio te rompieran una pierna para que no pudieses volver a los campos de juego durante aproximadamente un año. Hay algo paradójico en ese sentido. Te premian por haber escrito un buen libro y a continuación impiden. Se les arreglan para que no puedas escribir nada absolutamente durante prácticamente un año. Esta es una de las paradojas que afectan a la relación entre la literatura y los premios. Hay muchas más, pero esta es la que me toca sufrir estos días. Que, por otra parte, también tiene sus alicientes y sus motivaciones. Los diálogos que se producen con los periodistas y con las personas de la editorial, con los lectores, la contemplación del Palacio Salvio, del piso 23, del Hotel Radisson, que es una auténtica belleza, del atardecer en Montevideo, volver a caminar por estas calles. Todo eso es la compensación que se me otorga por el hecho de pasar otros inconvenientes que me parecen menos atractivos. Y he comido hace un par de días y que todavía recuerdo con enorme amor y que fue que tenía el tamaño de una especie de gliptodonte pampeano. Que estaba buenísimo y que hacía, yo diría, 20 años que estaba deseando saborear. Eso lo justifica todo, creo. Claro, claro. Sí. No, además, bueno, esta gente que vino hasta aquí hoy y que, bueno, en distinta medida seguramente todos se hayan acercado de manera diferente a tu obra. Algunos quizás te conocieron por el premio Alfaguara, otros quizás te conozcan desde tus primeros libros. Quizá el paisaje que estamos describiendo sea un tanto desolador para ellos que vienen a ver al autor y... Es que esto es lo que sucede cuando conoces al autor. O sea, lo que ves es un paisaje devastado. No creo estar mucho mejor cuando estoy en Madrid. No quiero generar falsas expectativas. Si un día me encontráis en Madrid, posiblemente esté tan destruido, tan agotado como lo estoy actualmente. Pero también me encontraré, si tropezáis conmigo en Madrid, con la misma voluntad, con la misma vocación, de tener diálogos como estos, diálogos en los cuales se ponen se confrontan dos visiones de la literatura que confluyen en torno a un mismo libro, pero también a un mismo espacio geográfico que diría yo es el que nos pertenece, ya no solamente las literaturas uruguaya y argentina, que por su naturaleza son profundamente limitantes y generan en tanto literaturas nacionales muchos problemas, sino más bien este ámbito que yo diría que es el de la literatura del Río de la Plata, del que yo me siento parte y que creo que es habitado por los escritores que a mí me interesan, de tal forma que, digamos, para mí hacer una distinción y decir esto es, yo soy escritor argentino y no estoy en Uruguay es más bien fatuo, banal, soy escritor del Río de la Plata, estoy en el Río de la Plata y me alegra
estar aquí con mis lectores y con mis amigos para tener unos diálogos en torno a este libro que pueden ir en muchas otras direcciones. Sí, sí, bueno, me sorprende para bien esto que decís, no por una por levantar la bandera de una especie de nacionalismo rioplatense, pero... Es que en realidad la reivindicación de un territorio rioplatense es la negación de las banderas. También, esas de una fronteras forma. No fueron creadas por nosotros y son fronteras que no parecen haber afectado a la forma en que circula la literatura. Desde luego, yo vengo de la ciudad de Rosario, y la ciudad de Rosario tiene una larga historia de vínculos con Montevideo, que no incluye solamente los intercambios con mercantiles o comerciales, que son producto del hecho de que ambas ciudades son ciudades portuarias, sino también del hecho de que muchos escritores uruguayos han estado viviendo en Rosario en un momento u otro de sus vidas, al igual que hay muchos escritores rosarinos en Montevideo. Pienso el caso más notable, desde luego, es el de Elio Gandolfo, que es uno de los mejores escritores argentinos de las últimas décadas y que además es ya, por derecho propio, un elemento constitutivo de la historia cultural sino literaria de Uruguay por su trabajo en el país de Montevideo y en decenas de otros sitios. Entonces me parece que deberíamos hacerles menos caso a las fronteras, que no sirven para muchas cosas, pero no necesariamente para impedir la circulación de los libros, que es lo más importante. Sin dudas. Pero además, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos años vivís en Madrid? ¿O hace cuánto no estás en Rosario? Yo me marché de Rosario hace 20 años, o sea, algo más de 20 años, y en 99. Y llevo viví 10 años en Alemania, estuve trabajando allí en la universidad, haciendo mi doctorado en Göttingen, y después, en el año 2008, me marché a Madrid. Una y otra vez mi convencimiento en estos países y en otros que he visitado es que como dijo un ensayista español recientemente fallecido, las banderas, dijo dos cosas que me parecen muy hermosas. Dijo que todas las canciones, que los himnos revelan su naturaleza en la medida en que todos ellos son canciones de guerra. Eso me pareció una observación muy brillante. La segunda fue que las banderas eran los trapos con los que se abrigaban los mediocres. Me parece una gran definición y en algún sentido la forma en que yo mismo pienso en mí como una persona que ha conseguido superar las instancias muy nacionalistas en las que fue criado y avanzar hacia un lugar en el cual, digamos, esas cosas importan algo menos. Pero vuelvo un poco a... ¿En qué te sentís un escritor rioplatense viviendo en Madrid? En primer lugar, el hecho de que continúo siendo un lector de literatura rioplatense y lo he sido en todos los lugares en los que he vivido. Eso determina, me parece, una pertenencia fuerte, importante. Y en segundo lugar, debido al hecho de que afortunadamente esa literatura rioplatense ha sido escrita fuera del Río de la Plata durante mucho tiempo. Naturalmente los motivos por los que esa literatura ha sido producida fuera del Río de la Plata a menudo están vinculados con los condicionantes políticos y económicos de la historia de nuestros países, pero precisamente por ello nuestras literaturas tienen un espacio para la literatura que se escribe fuera del país. Pero pertenece a la historia del país. Y ese espacio es el que me interesa habitar a mí. Es el espacio en el que creo que habitan los libros que yo escribo, a pesar de que, digámoslo así, mis libros no aborden directamente la experiencia argentina o, por ejemplo, transcurran en lugares como el norte de Italia o Alemania o, como en este caso, Madrid, una ciudad que, por otra parte, podría ser cualquier metrópoli latinoamericana, y en la cual los personajes están tratando de hacer frente a un paisaje amoroso que ha cambiado mucho en las últimas décadas, más aún en los últimos años. Sí, a mí me sonó, es un Madrid tenue, no es un Madrid que está en primer plano, de alguna manera, pero yéndome a algunos detalles y entrando ya directamente en, mañana tendremos unos nombres, La coprotagonista, digamos, es arquitecta y, bueno, trabaja en España, pero hay un pequeño paréntesis dentro de la ruptura y no, voy a hacer una mínima mención al argumento, claro, que creo que tampoco es tan decisivo, pero hay un interesante abordaje de Brasilia y del hecho de que una ciudad que fue especialmente planificada, donde los arquitectos tuvieron tanto que ver desde el minuto uno, juega en el personaje como
casi una extensión espacial de su interioridad. Sí. Sí, sí. Por lo menos me sucedió eso en el caso. Quiero decir, es una. Esta historia quizás podría pasar en cualquier otra ciudad grande, europea o americana, pero en algunos casos concretos. No. ¿Tuviste muy en cuenta lo físico del mapa? Sí, sí. A mí me interesan mucho los vínculos entre espacio y literatura, y sobre todo entre espacio y dinero, que son los vínculos en los que piensan por los arquitectos, en primer lugar. Ella, el personaje femenino de la novela es arquitecta y está pensando en la forma en que estamos viviendo y lo que eso supone y la gentrificación que afecta a las ciudades, incluso ciudades como Montevideo, y cómo esa gentrificación condiciona los proyectos de vida de las personas que tienen lugar en las ciudades como estas. Pero sin embargo, como dices bien, la ciudad en la que se encuentra una ciudad ligeramente desdibujada, no solamente desdibujada por el hecho de que ya las ciudades se parecen todas muchas las unas a las otras, sino también y sobre todo por el hecho de que el centro de Madrid, al igual que el centro de muchas ciudades, se ha convertido en una especie de escenario en el que transcurre una forma específica de ocio turístico del que la ciudad es una mera proveedora de servicios. Quien quiera que tenga la oportunidad de visitar el centro de Madrid, que vaya a Malasaña, quien visite el barrio gótico de Barcelona, quien lo haga, quien vaya a La Boca en Buenos Aires, se encontrará con que esos barrios han sido arrasados y que en su reemplazo sea lo que hay es una imitación de los elementos aparentemente más característicos del barrio que se encontraba allí. Permíteme que te dé un ejemplo más concreto. Recientemente en Malasaña, en el centro de Madrid, había un bar histórico de Madrid que todo español conoce muy bien, que es el Café Comercial, fue cerrado por sus dueños, que querían vendérselo a una compañía, posiblemente a Zara o alguna de estas otras, para poner una gran tienda. El ayuntamiento se apresuró y declaró el edificio de bien histórico y destinado únicamente a la restauración, de modo que tuvieron que cambiar de idea y poner un restaurante. Se llevaron a cabo, sin embargo, una larga estadística. Y lo que descubrió a través de esa estadística es que las personas que visitaban este bar, que no había sido modificado prácticamente en la década de 1920, quienes lo visitaban consideraban que ese barrio no les parecía lo suficientemente antiguo. Les parecía que no era tan viejo, que no parecía tan viejo. Hábilmente los nuevos dueños lo que hicieron fue tirar todos los viejos muebles y reemplazarlos por muebles nuevos, aparentemente viejos, los muebles que nosotros llamamos vintage, que fingen ser viejos pero no son viejos, y creó una decoración que imita el que constituye el principal referente de su clientela cuando se piensa en las décadas de los 40 y los 50, que son los escenarios de Hollywood que imitan los bistrós franceses del periodo entreguerras. Hollywood creó una marca muy fuerte, el bistró parisino de entreguerras donde se encuentran, o durante la guerra, donde se encuentran pues los agentes de la ocupación con los resistentes, etcétera, etcétera. Y ese escenario, posiblemente imaginario, contijo de tal manera la visión del siglo XX, del pasado del siglo XX que tienen las personas que van a este tipo de lugares, que llegado a este punto, eso les parece más original que el original. Entonces, efectivamente, ahora el Café Comercial tiene unas estadísticas buenísimas. Todos dicen que es una demostración de la historia de Madrid, de la antigüedad de Madrid. Es un encuentro con el pasado madrileño. Y sin embargo, creo que lo más antiguo que hay en ese bar es un camarero que tiene 35 años. El resto está todo inventado de nuevo, está todo recreado. Pero vivimos en un momento en el cual la recreación, incluyendo la recreación de los afectos, de la que se habla mañana, tenemos otros nombres, pasa por ser más real que la realidad misma. La experiencia de esto que denominamos, si queremos en términos teóricos, la posmodernidad, en el marco de la cual no es la imitación, no es el original, sino la copia del original lo que tiene más fuerza e impresiona más. Es algo con lo que todos nos confrontamos diariamente y diría que desde nuestros comienzos. Pienso en el hecho de que cuando yo era niño me encontraba una vez en la... estaba una vez haciendo tareas escolares con un amigo en la casa y mi madre había comprado frutillas. Entonces yo le dije a mi amigo, es que quiero comer unas frutillas. Entonces mi amigo dijo, bueno, pues sí.
Y tomó una y la empezó a masticar y inmediato la escupió con un gesto de asco. Y me dijo, no me hagas bromas, esto no es una frutilla. Y dije, sí, es una frutilla. Y él me respondió, y nunca olvidaré esto, me dijo, no, esto no es una frutilla, porque no tiene gusto el chicle de frutilla. Y este fue el primer vislumbre por mi parte de que había algo que no tenía nombre en ese momento y que resultó ser la posmodernidad. Una posmodernidad en la que nos vemos completamente inmersos y que produce transformaciones en nuestros proyectos de vida, en la forma en que nos pensamos, en la forma en que gestionamos nuestros afectos, y que desde luego tiene una importancia determinante en la forma en que estos personajes se buscan la vida tras una separación muy dificultosa. Ellos tienen que inventarse, tienen que llegar a un escenario que ha cambiado completamente los 5 años en que han estado juntos como pareja, creen que las cosas están igual, y las cosas sin embargo están muy distintas, por diferentes razones naturalmente, una de las cuales es la intromisión de lo tecnológico en el ámbito de la gestión de la intimidad, que es quizás uno de los desarrollos más importantes de los últimos años, junto con el de con los que se resultan de las luchas que las mujeres han abanderado en los últimos años en las calles. Estos dos fenómenos producen unos efectos muy singulares que transforman la manera en que pensamos en cuestiones tan importantes como el consentimiento, la seducción, qué significa que algo, cuáles son los límites y las posibilidades entre la relación entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa traspasar una línea invisible? ¿Qué significa para uno y qué significa para el otro? ¿Y cómo se construyen parejas? ¿Y cuál es la posibilidad de que las parejas estén compuestas por algo más de dos personas? Todas esas preguntas que orbitan en torno a la cuestión amorosa en este momento producen en algunas personas una enorme perplejidad. Y quizás la única diferencia entre los personajes de la novela y nosotros mismos es que ellos se detienen a pensar en ello. Dar un paso atrás para contemplar mejor un paisaje amoroso que ha cambiado por completo y aprovechan las circunstancias para reflexionar no solamente acerca de cómo han amado, sino también y sobre todo de cómo amarán y de cómo desean ser amados en un futuro que en realidad es ya presente. En una de las, de las varias entrevistas que vi, porque inevitablemente uno llega dentro de este collar, me explica, en el lugar quizá, no sé, 45 o 50, y es inevitable que también se repita un poco alguna de las preguntas. Pero te preguntaban si era una novela de amor y vos decías que no era una novela de amor, sino sobre cómo los personajes ven el amor o cómo acceden a él. Y casualmente, entre las distintas lecturas que uno va superponiendo, la biografía de Manuel Carrer sobre Philippe K. Dick, es un libro donde quizá una de sus posibles lecturas es una reivindicación de la obra de Dick, porque él vio lo que se venía o lo vislumbró en una de sus pesadillas mentales. Porque si uno describe alguna aplicación, como por ejemplo Tinder, ¿no? Pero hay otras, y lo une con una visión que hoy inevitablemente, por lo menos a mí, es ingenua de aquellos viejos avisos casi que clasificados, ¿no? La gente quería buscar pareja y que ponía su aviso en el diario. Hoy tenemos un argumento de ciencia ficción, ¿no? Más allá del algoritmo y demás, la localización, ¿no? El apretar un botón y dónde hay, en el caso de los hombres, bueno, no, hombres o mujeres disponibles a 5 kilómetros a la redonda, una cuestión que al mismo tiempo es un tanto animal, ¿no? Es casi como de coto de caza. Uh-huh. Bueno, también está tocado allí, ¿no? Y al mismo tiempo pensé que es un desafío el hecho de abordar una novela desde el más puro presente, ¿no? Sí. Con toques realistas y al mismo tiempo con, segundas o terceras lecturas un poco más metafóricas. Sí, me alegra mucho que menciones a Dick, primero porque es un escritor muy importante para mí, al igual que Ballard, pero también por el hecho de que creo que lo que Dick hizo y es lo que hace también, que quizás sea el producto cultural más afín a la estética de Dick y Ballard, que es la serie Black Mirror. Lo que hacen, digo, estos dos autores y esta serie es concebir un futuro que en realidad es puro presente. No hay ningún tipo de prospección en la literatura que proponen. Lo que están haciendo es ofrecer un tipo de literatura crítica que
ha ido perdiendo peso en el ámbito de la novela que no es de género para adquirirlo en ese contexto. Hay mucha en la obra de Dick, al igual que en la obra de Vargas, hay un profundo cuestionamiento de la forma en que se vive. Y cuando nos parece que Ballard está, o que Dick están inventándose algo, en realidad no están haciendo mucho más que radicalizar unos desarrollos que ellos creen haber percibido. Esta novela no es una novela de ciencia ficción, sin embargo se articula sobre algunos elementos que pueden parecer de ciencia ficción. Quisiera mencionar lo que no es más que 3 o 4 estadísticas que circulan recientemente, algunas de las cuales no han aparecido en el libro porque son muy, muy recientes. Una de ellas demuestra que a pesar de que nos encontramos, de que este es un momento histórico en el cual podemos tener relaciones espontáneas de tipo sexual prácticamente con una enorme cantidad de personas, tantas como lo deseemos, que esa intimidad física ya no constituye un tabú y es promovida e incluso alentada por aplicaciones como Tinder, nos encontramos en un momento, sin embargo, en el cual los índices de soledad no dejan de aumentar. La paradoja de que haya más a proximidad entre las personas y a su vez más soledad es una de las paradojas que presiden este asunto. La otra tiene que ver con el hecho de que tenemos un montón de nuevas herramientas para establecer la comunicación con los demás y sin embargo diría yo lo que se produce en esas herramientas es tan solo en comunicación. Las herramientas, los chats se producen en ámbitos como Tinder o Grindr o Happen. O las fotos que se envían los usuarios de ambas de estas plataformas, las discusiones completamente fútiles que se producen en el ámbito de las redes sociales, ponen de manifiesto en realidad una enorme incapacidad para establecer un consenso básico en torno a cómo se debe uno comunicar en esos ámbitos. Tenemos un montón de tutoriales para explicarnos cómo debemos qué debemos hacer para que nuestra foto de perfil sea más atractiva, qué tipo de comunicación debemos tener, cómo la estamos teniendo efectivamente. Todos estos son datos extraordinarios y dan cuenta del hecho de que dan cuenta de otro hecho muy interesante, que es que por primera vez en la historia tenemos datos no acerca de lo que las personas dicen que hacen, sino más bien de lo que las personas hacen realmente y que hacen cuando creen que nadie les está mirando. Por ejemplo, los propietarios de estas empresas de algoritmos saben determinan, por ejemplo, que tienes más éxito si en tu perfil, pongamos Tinder, como hombre, te muestras haciendo una actividad física y no practicando cualquiera de las actividades cotidianas que tengas, que lleves a cabo en un momento u otro de tu vida. Las mujeres, en cambio, no pueden mostrarse haciendo actividad física porque se considera estúpidamente y en el marco de los prejuicios que presiden esta mercantilización de los afectos, las mujeres no deben mostrarse en actividades físicas, excepto que sean yoga. Yoga sí, o escalar montañas no, escalar montañas es de chicos, se nos dice en Tinder. Luego, las mensajes funcionan, absurdo que parezca, los mensajes funcionan mejor con emoticonos. Las personas que escriben sin emoticonos, sin faltas de ortografía, sin reducción de palabras, son vistas por los consumidores o por los participantes en ese tipo de redes como personas demasiado serias para establecer una comunicación. Después, tú puedes, si eres hombre, no está mal que te saques una foto con tu mascota si tu mascota es un perro. Pero si tu mascota es un gato, por ejemplo, está mal. Porque el gato es percibido como un animal que más bien tienen que tener las chicas. Las chicas pueden sacarse fotos con los gatos, pero los hombres no. Si tienes además animales exóticos, si tienes un caimán en tu casa o una serpiente en tu casa, esto te va prácticamente a poner en la liga de los raros en estas plataformas y va a hacer que, digamos, no tengas muchos aciertos, excepto en el marco de gente que tiene parafilias con animales y todo eso. Estos datos los tenemos y son así de singulares y ponen de manifiesto que ratifican esta impresión de incomunicación que creo que se produce en el ámbito de estas herramientas que supuestamente facilitan la comunicación. Hay un dato que me parece clave. De acuerdo con las empresas propietarias de los algoritmos, el mensaje típico promedio de una chica en esos chats que se abren cuando se produce el match o la coincidencia es de 25 caracteres. Perdón, es
es de 250 caracteres. El que produce la contraparte masculina de la futura relación, si acaso, es de 25 caracteres. Es decir, la mujer escribe 10 veces más que el hombre, ratificando un prejuicio, en realidad no tan prejuicioso, más bien basado en, al menos parcialmente, en la realidad de que las mujeres son mucho más verbales que los hombres. Pero la incomunicación se produce allí cuando, digamos, después de 25 caracteres en los que no sé cuánto cabe, hola, ¿cómo estás? Tal vez, ya, ¿cómo te llamas? Ya creo que me quedo sin caracteres. Pero cuando después de esos 25 caracteres que el hombre es adignado, así con un enorme esfuerzo intelectual por producir, lo siguiente que te manda habitualmente es una fotografía de un pene erecto, que el hombre considera de alguna forma que ya ha agotado la discusión, digamos. O sea, esto es lo que hay y ya si tienes ganas, te gustará hacerlo, y si no te gusta, te bloqueo. Digo, estas son manifestaciones de una forma, primero, de una incomunicación que es evidente en el ámbito, pero también de numerosas formas de concebir las relaciones amorosas en el momento en el cual estas relaciones amorosas están siendo puestas en cuestión, que va desde, como digo, la brutalidad y lo que algunas personas consideran una especie de cachetazo en el rostro, que es esta fotografía que aparece así y que la novela tiene un lugar también, y a las otras formas de comunicación que podrían producirse, ¿no? Quien considere que una relación sentimental se va a llenar con una foto de su miembro viril en erección, tomada además con un ángulo muy particular, quienes hayan visto los que en España llaman fotopollas, no sé cómo se llaman aquí, quizás fotopenes, habrá visto que los que se las realizan, las hacen mediante un órgano, mediante un ángulo especial, una especie de contrapicado, en el marco del cual, y con cierto ángulo y con cierta distancia, el efecto que se consigue con la fotografía es que el pene parezca del tamaño del torso de la persona. De hecho, en algunos casos, el pene parece más grande que la cabeza de la persona, cosa que posiblemente sea, en términos metafóricos, completamente real, pero ese ángulo y la luz específica y la forma en que el hombre se presenta dan cuenta de una gran dificultad para comprender la experiencia amorosa, para comprender qué es lo que puede interesar de la experiencia amorosa al otro o a la otra, y también de un criterio nuevamente completamente mercantil, en el marco del cual, digamos, como proverbialmente se dice, un pene grande garantiza una mayor satisfacción. Es una suma de nuevas tecnologías, prejuicios viejos, ideas completamente distorsionadas de cómo funciona la seducción, límites que uno creía que no se debían franquear y que son franqueados una y otra vez. Quizás un desafío para que algún escritor o alguna escritora escriba una historia, o sea, una pareja que se enganchó de esta forma y luego logró funcionar de manera exitosa llegar al amor. Bueno, la experiencia de mis amigos y amigas... ¿Tú nunca usaste Tinder? Sí, lo usé brevemente y... la experiencia fue muy singular. ¿Sin contrapicados? No, sin fotos. Iba a decir algo que no voy a decir. Uno de los inconvenientes que tenía yo para explorar esa parte, todos mis libros tienen una investigación breve bastante extensa. Te adelantaste, iba a decir justamente, ¿no? ¿Cómo viene el trabajo de campo, si es que existe? Sí, los libros míos tienen una investigación muy extensa, que a veces aparece explícitamente en los libros, en el epílogo, en el que se narran las fuentes de las que este libro bebe, y en otras ocasiones no, esas fuentes no aparecen y son implícitas en el libro. Ese es uno de esos casos. Yo no menciono este proceso de investigación, que fue muy largo y en el marco del cual pues dispuse de una bibliografía muy importante de grandes autores como Marina Garcés, Paul B. Preciado, Vivian Gornick, Byung-Hul Chan, y muchos otros, Sigmund Bauman entre ellos, y además, por supuesto, una parte de investigación y de trabajo de campo con estas aplicaciones que constituía el desafío mayor para mí, porque en realidad yo estoy felizmente casado, al menos hasta que me marché de Madrid hace 2 semanas estaba felizmente casado. Vamos a ver con qué me encuentro cuando vuelva, dentro de 2 semanas también. Pero estaba esto, ¿no? Entonces estaba la pregunta de cómo hacer para, en
meterme en este mundo en el cual no tengo mucho derecho a pertenecer, porque la sustancia no puedo dar nada de lo que supuestamente daría una persona a mi condición. Entonces lo que hice fue contárselo a un par de amigos míos y amigas, sobre todo amigas muy queridas, que tuvieron enorme generosidad a partir de ese momento de empezar a enviarme capturas de pantalla, fotografías, chats. Me abrieron su intimidad y demostraron la forma en que personas como ellas estaban seduciendo y siendo seducidas o intentando ser seducidas en esa red. Yo tuve un perfil muy brevemente, pero lo que sucedía es que cuando yo contaba, cuando se producía un match y se abría a distancia en el chat, yo contaba que era un escritor y que estaba haciendo investigación sobre ese tema, e inmediatamente me bloqueaban. No te creían. No, o consideraban que se terminó ahí. O no me creían, o bien consideraban que las muchas parafilias que estas plataformas permiten, la de hablar, la de intercambiar ideas, no era la parafilia más deseada entre quienes participaban en ello. Pero participabas, con tu nombre, sí, o sea, la otra persona leía Patricio Prón. Sí. Y de hecho, vamos a abrirlo de nuevo. ¿Y no desconfiaban de que fueras exactamente Patricio Prón, de que alguien se estuviera haciendo pasar? Bueno, todo el mundo desconfía de que yo sea Patricio Prón. Una vez estaba en Buenos Aires y me dijeron que alguien me dijo que conocía al verdadero Patricio Prón, que era un chico que había ido al colegio con ella y que tenía ese seudónimo. Y lo decía con tal convicción que me pareció necesario no desmentirla, decirle, vale, bueno, te hice una broma, ya está, no. Tal vez yo sea Patricio Prón, una cosa así. Pero ahora vamos a revivir ese perfil, porque nos parece interesante que los lectores y los usuarios de Tinder tengan la oportunidad de, ya en un marco más formal y con la novela en la calle, conversar conmigo acerca de estas cuestiones si lo desean. Básicamente el perfil de Tinder es Horacio Patricio Prón, soy el autor, mañana tendremos otros nombres, primero sabor de novela, entre otras cosas esta novela habla acerca de lo que tú estás haciendo, así que si quieres podemos conversar. Eso lo vamos a hacer y puede dar un buen resultado, creo, o llevarnos a todos a la comisaría directamente. Yo tengo una última reflexión y luego una pregunta y luego abro la cancha a algunas consultas de parte de la gente. Y que sin entrar de nuevo al argumento, es un detalle recurrente en varios de los capítulos y hay determinadas referencias biológicas, ¿no? Sobre comportamientos de animales bastante estrafalarios, ¿no? Sí. De algunas especies de tiburones, de algunos caracoles, de algunos caballitos arañas, de mar, arañas, insectos, y creo que hay un costado animal, ¿no? Creo que hoy más o menos lo vislumbramos, pero ¿por qué esa decisión? Bueno, al final, en principio por una especie de capricho personal. Al momento me conté con esas historias de animales que hacen cosas realmente monstruosas, como un tipo de araña arroja, tiene un pene retráctil que arroja a las hembras. Vinculadas casi siempre con el apareamiento o con la fecundación. Sí, que son para algunas especies instancias en las cuales se mezcla la multiplicación de la especie con la extinción personal. Las arañas, por ejemplo, tienden a comerse a los machos después de haber sido inseminadas por ellos. De tal forma que los machos han desarrollado un pene arrojadizo. Este pene arrojadizo, que es una especie de, como si dijésemos una, no diría boleadoras, pero es algo que se arroja un poco como arroja Mazinger Z a los puños. Bueno, el pene lo arrojan los machos cuando se acercan a la araña y a continuación empiezan a correr. Porque si la araña los pilla, se los come. Lo cual no es necesariamente un acto de crueldad. La araña entra tras la fecundación en un periodo en el cual necesita alimentarse de todo lo que la rodea y sea posible, porque tiene un gasto energético mucho más alto que el que tenía cuando no estaba exacto, no estaba nada fértil, no estaba preñada. Hay otros animales que, por ejemplo, se pegan a los otros animales, que ponen los huevos dentro de los animales y los huevos, cuando las larvas empiezan a comerse por dentro de los animales, unas de estas larvas le salen a los caracoles por los ojos, se inflaman los ojos y entonces los caracoles ciegos empiezan a moverse por la luz y allí son comidos por
los pájaros, los cuales a su vez defecan estas larvas ya casi adultas, las cuales a su vez se ponen a buscar otro caracol, en fin, hay toda una especie de cosa monstruosa que pone de manifiesto dos cosas, creo yo. La primera de ellas, que los personajes tienen un profundo terror de estas cuestiones, ¿no? Están hablando hablan entre ellos de estas cuestiones porque no pueden hablar lo que quisieran realmente poder hablar, que es el hecho de que hay un punto biológico en estos asuntos que es completamente inexplicable y en algún punto aterrorizador. Esta es la experiencia, por otra parte, de muchas amigas muy queridas que han tenido niños y se han enfrentado entre algo que no querían saber, que creían que era un mero prejuicio, que era el carácter profundamente biológico de la concepción y del alumbramiento, que las ponía fuera de sí, por decirlo así. Ellas me decían, cuando estaba yo allí, no estaba yo allí, ¿no? En esa experiencia del parto, lo que emergía de ellas era una pura animalidad. Y eso les parecía muy desconcertante, al tiempo que también me lo parecía a mí, que lamentaba no poder tener una experiencia de ese tipo, digamos. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el hecho de que esa biología que emerge, esa brutalidad que emerge de las prácticas de estos animales, es una biología que es completamente cruel, que no tiene como finalidad ser feliz a nadie, no tiene como finalidad. Nos aspiramos a la felicidad. Sin embargo, constituimos parte de una naturaleza que la niega una y otra vez a sus sujetos. Como si eso no fuese suficiente, como si las experiencias del deterioro y de la muerte no fuesen suficientes, nosotros hemos articulado sobre esa base biológica un sistema económico y político que apunta aún más a la inequidad, aún más a la catástrofe inminente en decenas de aspectos, que oprime aún más a un sujeto que ya tiene dificultades con su biología. Todas estas cosas se ven recubiertas de un carácter positivo y se considera que son avances, pero en realidad constituyen, digamos, un interminable caminar en círculos en torno a la cuestión de del sinsentido que tiene la existencia. Para los personajes, la existencia tampoco tiene sentido, pero es precisamente lo que les sucede durante los meses que están separados lo que les otorga sentido, lo que redefine para ellos el sitio que ocupan y la manera en que se relacionan con los otros y la forma en que han sido amados, pero también la forma en que desean amar y ser amados en el futuro, y que convierte cada una de sus decisiones, también las decisiones políticas, en un ámbito que, pese a ser pensado como una contrapartida de la vida social, de la vida pública, de la vida política, es en realidad parte consustancial de ella. Esta es una novela política en el sentido de que los personajes toman decisiones que son políticas. Y lo hacen en el ámbito más íntimo, en el ámbito que creemos que está al margen de la política, que es el ámbito de los afectos, y que sin embargo está completamente atravesado por ellos. Tal como pone de manifiesto el hecho de que, por ejemplo, en épocas de inestabilidad política o económica, lo primero que disminuye es el índice de divorcios. No tanto porque las personas se separen menos en momentos de inestabilidad política, muy por el contrario, se separan aún más, sino más bien porque no se atreven a asumir los costos económicos y sociales de separarse, de buscarse una casa, de empezar de nuevo. Un fenómeno muy recurrente en Europa en estos días es el de las parejas que se han separado pero continúan viviendo juntas porque no pueden pagar un alquiler. Sí. De forma acá conozco por lo menos dos, por ejemplo. Pues capaz que el fenómeno no es tan común, pero sí existe. Sí. Te encuentras además con el hecho de que lo que supuestamente vendría a solucionar esto, que son estas aplicaciones para buscar pareja, en realidad no hacen sino aumentar la desigualdad. Lo único que sabemos de los algoritmos es que estos se articulan en torno a cuatro variables, que son los ingresos económicos de la persona, las actividades a las que dedica el ocio, el sitio de la ciudad en el que vive y los estudios que tiene. Pero estos cuatro marcadores que determinan qué personas pegan con otras, por decirlo así, son claramente marcadores de clase. De tal manera que si el algoritmo se impone como el modelo más eficaz de búsqueda de pareja, el proyecto de la movilidad de clases, que al menos idealmente preside nuestra sociedad y nuestros esfuerzos en el marco de la sociedad, se demostraría ya por fin como algo muerto, como papel mojado, letra muerta, nada que hacer allí. Esas cosas creo que pueden parecer
algo ajenas a nosotros o a nuestra experiencia, sin embargo son constitutivas de ella por completo, y constitutivas de la forma en que en los últimos años, y en buena medida gracias al esfuerzo, a los esfuerzos que las mujeres han hecho para reivindicar la soberanía sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, estamos redefiniendo cuestiones tan importantes como qué es el consentimiento, qué es el abuso, cuál es la seducción, qué es la seducción, cuáles son los límites entre hombres y mujeres, cuáles deben ser las relaciones entre hombres y mujeres también en el ámbito del trabajo, qué podemos hacer para que ese techo invisible del que se habla se vea por fin superado. Es un momento muy interesante en el cual es muy dificultoso escribir acerca de la experiencia amorosa o resumirla. Y precisamente porque es un momento interesante y porque es muy dificultoso escribir una novela que hable de la experiencia amorosa, es que yo pensé que valía la pena hacerlo. Siempre me ha parecido que escribir una novela que aborde la experiencia amorosa es algo que todo escritor tiene que hacer, sobre todo por la enorme dificultad que tiene. Y también he pensado, antes de la llegada de la policía, que quizás... que pensaba algo que precisamente porque es tan difícil hacerlo en este momento en el que ya no hay una posibilidad, ya no hay un final feliz para las relaciones, sino muchas, o sea, muchos finales felices, tantos como parejas hay, que valía la pena contar de nuevo esta historia, que es una historia, como digo, de amor y de desamor, que no es una historia que pretenda imponerle a su lector una visión moral acerca de qué es lo que tiene que hacer con sus afectos, sino que más bien hace lo que yo creo que es lo que debería ser toda novela, que es permitirnos pensar acerca de la forma en que pensamos sobre algo. Las novelas no inciden en la realidad de manera directa, no transforman el mundo de esa forma. Sin embargo, transforman las que son buenas, al menos, las que recordamos después de haber leído, nuestra manera de pensar acerca de determinados temas, que es en realidad el mundo tal como lo conocemos, digamos, ¿no? Nuestro mundo es el mundo, es lo que pensamos acerca del mundo, por decirlo así. Y ahí operan las novelas de forma muy significativa. Y ahí es donde pretendía yo que también operase la mía. También es... tengo que decir que no es el ruido más irritante que tuve una presentación a lo largo de mi vida. Hace poco tiempo estaba en Sevilla y estaban ensayando las procesiones. Y durante aproximadamente los 40 minutos que duró la conversación, yo trataba de escucharme a mí mismo mientras pasaba gente con vírgenes así colgando y todo ello, y así que no vamos a asustarnos por eso. Por último, respecto a lo que decías, creo que no respondí en todo tu pregunta. Había este dato que te decía acerca de la soledad y también este dato acerca de los indicadores que presiden la relación de la búsqueda de parejas en el ámbito digital, pero hay un dato más que me parece digno mencionar, que es que recientemente un estudio que no llegué a incluir en el libro porque es posterior a la escritura del libro, comentaba que un puñado de médicos europeos de diferentes disciplinas alertaban acerca del aumento de los problemas vinculados con la disfunción eréctil entre los más jóvenes de la sociedad. La disfunción eréctil es un problema que afectaba o tendía históricamente a afectar sobre todo a personas mayores, pero se empieza a producir mucho y muy frecuentemente en el ámbito de los jóvenes. Y la pregunta era ¿por qué? La respuesta que parece haber encontrado es que los jóvenes que consumen pornografía y además una pornografía mucho más violenta que la que podíamos consumir en los 80s o 90s, se encuentran con que los estímulos reales de la experiencia sexual real con otra persona no son lo suficientemente fuertes como para sostener la erección. Al no ser tan importantes, tan intensos como los que se tienen lugar durante el visionado de un vídeo pornográfico, no son tan intensos y por consiguiente les provocan, no les permiten sostener la erección con la que llevan a cabo la práctica. Esto es muy, muy singular. Y tiene que ver también con el hecho de que, nuevamente, este es el tercer dato, los buscadores de pornografía en Internet han observado que las búsquedas han cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace algunos años las personas buscaban el nombre de su actor o de su actriz favorita. Ahora lo que buscan es una característica física o una práctica específica o una posición, ¿no? Y esto, que en realidad podría darnos lo mismo, se ve
adquiere un cariz un poco siniestro cuando uno piensa en, el carácter propedéutico de la pornografía. Digamos, la pornografía constituye hace prácticamente dos generaciones la forma privilegiada de las personas de aprender a cómo obtener relaciones con otros, ¿no? Y entonces hay muchos jóvenes que han aprendido de esta forma completamente cosificada y desmembrada la experiencia sexual. ¿Cómo se pasa de, digamos, la satisfacción que produce ver un vídeo en el cual la intérprete, a menudo amateur, no tiene rostro, donde lo que excita es que el vídeo ha sido robado, que la persona no es más que una suma de atributos físicos o una práctica simplemente eso? ¿Cómo se pasa de eso, digo, a la experiencia real de tener una... ¿Cómo se pasa de buscar, digamos, pechos grandes, que son algo que las más importantes, más habituales en Internet, a la experiencia de relacionarse sentimentalmente con una persona que tenga pechos grandes o no, tiene además unos gustos, unas preferencias, una historia, unos proyectos? El bache parece ser tan grande que, a falta de una nueva aplicación que venga supuestamente a arreglar la existencia de ese bache, está produciendo lo que observamos al principio, el aumento de la soledad en la sociedad. La idea que presidía hace dos generaciones atrás la forma en que se concebía la relación amorosa, en el marco de la cual una persona a los 25 o 30 años era ya un solterón, se repite como en el otro extremo, cuando para las personas de esa edad es evidente que el proyecto de tener muchas relaciones esporádicas con muchas personas no los acaba de colmar. Y es precisamente por eso, y también por el miedo al otro, y también por la forma en que se están redefiniendo las nuevas normas en torno a cuestiones como el consentimiento y demás, que se vuelve muy difícil escribir un libro acerca de estas cosas. Pero ya digo, precisamente porque era difícil, me parecía que era interesante. Y también era interesante por el hecho de que me parecía que la ficción en español contemporánea no estaba hablando de estos temas. Hablaba de experiencia amorosa desde un punto de vista muy reducido, en el marco del cual había una sola forma posible de relación amorosa entre personas y una sola forma posible de que esa forma de relación amorosa saliera bien, que es mediante el casamiento. Pero ¿cuál es el final feliz de una historia de amor? Cuando ahora hay tantas historias de amor como sujetos que se prestan a ella, ¿no? ¿Cuál es el proverbial "y vivieron felices, comieron perdices" de todos los cuentos tradicionales, cuando en realidad, en este momento, hay tantos finales como relaciones hay? Me parecía que este momento tan, tan dificultoso para quienes lo transitamos requería una novela que no fuese dificultosa de leer, sino más bien una novela que fuese fácil de leer y que contribuyese a una discusión colectiva siempre pendiente acerca de cómo hemos amado y cómo queremos amar y ser amados. Y creo que ese es el tema de la novela. Han estado todos muy atentos. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta para Patricio? ¿Alguien que haya leído o no el libro y quiera... aprovechar la oportunidad de tener la autora acá adelante? Yo, como estoy, como se está transmitiendo, necesitamos el micro. O sea que si hay alguien que quiera preguntar algo. O puede esperar 20 años hasta que regrese yo a Uruguay. Exacto. 20 años no es nada, aparte. Exacto. El otro chivito. Yo sí que te quiero preguntar una cosa, un poco para romper el hielo. Hay alrededor del 80% de tus párrafos que utilizas el verbo "había". ¿Eso es una intención de situar al lector en un pasado impreciso? Explícanos un poco esa reiteración del "había". Es una buena observación. Sí, hay una... La mayor parte de los personajes se encuentran con el hecho de que una y otra vez de que tropiezan con cosas que ya no existen. Que aquello que consideraban que todavía existía ya no existe. Y que en su lugar ha sido reemplazado por otro. Antes había un tipo de circulación, un tipo de sociabilidad que ya no existe. Antes había unas líneas invisibles que ninguno de nosotros trazaba, pero ahora hay otras líneas invisibles que no debemos atravesar. Antes había el proyecto de que la liberación sexual iba a solucionar todos los problemas que se presentan en la experiencia amorosa, y ahora hay la constatación de que
esa libertad sexual no solventaba ninguno de los problemas, sino que además creaba algunos otros, ¿no? Lo que hay sobre todo en este libro, creo yo, es la constatación de que no necesariamente un cuestionamiento del matrimonio monógamo, de larga duración, cuya finalidad implícita o explícita es tener hijos, que sería posiblemente lo que este libro hubiese venido a decir hace 10 años, cuando todavía el cuestionamiento de la institución del matrimonio era muy necesario, muy fuerte, sino que más bien se encuentra en un panorama en el cual todas las variantes son posibles en tanto supongan el consenso entre dos personas, dos o más personas adultas. Y en ese contexto precisamente hay un montón de personas concibiendo nuevas formas de relación, nuevas formas de definir el consentimiento o el abuso, y nuevas formas de practicar una cosa u otra, y todo ello los pone la clara percepción de un cambio de época. Y ese cambio de época me parece que nos lleva no de forma nostálgica, pero sí de forma certera a decir: eso no estaba antes, ahora está, o no está, o hay otra cosa. Los personajes rebotan entre las viejas prácticas que ya no les sirven y las nuevas que no acaban de comprender, y en ese sentido se sienten perplejos. Pero creo que a diferencia de nosotros, que también nos sentimos perplejos, ellos se toman el tiempo de pensar en quiénes son y en quiénes desean ser. Y esto es lo que los define también desde el título mismo. Los nombres con los que se identifican no son solamente los nombres que sus padres les han dado, sino también y sobre todo los nombres que les han dado a las personas que los aman. De tal manera que cuando esas personas ya no están, porque se han separado de ellos por una razón o por otra, ellos tienen que darse otros nombres, tienen que irse a otro lugar en el cual tengan otros nombres y por consiguiente sean otros. Patricia, no sé qué tanto tiempo pudo haber pasado para que tengas una lectura de tu libro. A la vez, todo el tiempo te estaba preguntando, así que algo tiene que estar funcionando en todos tus circuitos. Pero me interesaba preguntarte cómo ves esta novela en relación al resto de tu obra. Cuando me enteré que me ganaba el premio y vi un poco de qué iba, mi primera reacción fue un poco de sorpresa. Y luego al leerla, me llamó mucho la atención la idea de él, que es un ensayista, ¿no? En tu ficción hay personajes escritores que suelen ser narradores. Sí. Entonces me interesaba ver si ya tenías algo visto en ese sentido, en una pequeña retrospectiva, digamos. Sí, hay varias ideas que han ido acumulándose con las primeras reseñas del libro y en las muchas entrevistas que he tenido que dar hasta ahora. Y creo que en relación con las obras anteriores, creo que lo que parece, afortunadamente, lo que en principio resulta desconcertante a muchos lectores de mi obra previa, luego se ve justificado a partir de dos ejes que me parece que están presentes en esta novela tanto como en las novelas anteriores. Por una parte, la vocación de intervención en un género específico, creo que eso se ve. Este es una novela que opera en el ámbito de lo que podríamos denominar no la novela romántica, porque no lo es, pero sí más bien la novela contemporánea, realista. Parte de cuya trama tiene que ver con la experiencia amorosa en la actualidad. En otro lugar, además de esa vocación de intervención en el género, está la cuestión de el carácter político de la novela. Esta es una novela muy, muy política, es una especie de caballo de Troya que yo quise introducir en las puertas del premio Alfaguara y que afortunadamente conseguí introducir, no sé si mediante la credulidad o la generosidad de quienes aceptaron este caballo como un regalo, y que quizás se encuentren con que está repleto de aqueos. Y por último está la cuestión de la lengua, que me parece que sí es muy parecida a mis libros anteriores. Uno nunca es el mejor crítico de sí mismo. En ese sentido no puedo decir que todas estas intuiciones, observaciones que yo tengo como resultado de la lectura de las reseñas y de las conversaciones que he tenido hasta ahora con los amigos que han venido a conversar acerca del libro, no digo que estas constataciones sean ciertas, pero sí creo yo que han llevado, la suma de todas ellas han llevado a que mis lectores de la obra anterior no se sintiesen desconcertados ni alienados por el hecho de que esta novela, a diferencia de las otras,
hablase directamente del presente. Quiero decir, todas mis novelas anteriores han buscado subterfugios para hablar del presente. Y uno de esos principales subterfugios fue dar cuenta del mucho pasado que tiene el presente. Aquí, este es el primer libro en el cual me he atrevido a enfrentarme cara a cara, por decirlo así, con el presente, y he tratado de abordarlo y entenderlo desde una perspectiva quizás inusual en el marco de mi literatura. Casi siempre yo escribo libros contra los libros escritos anteriormente. Me parece que eso es lo que todo escritor debería hacer para estar intelectual y emocionalmente vivo. Y aunque esto no se manifieste, digamos, de forma explícita, sí aparece, creo yo, en las muchas formas que mis novelas van adoptando y las muchas ideas acerca de lo que la literatura es, que se van transformando y discutiendo unas a otras y de libro en libro. Y este es, digamos, el momento en el cual se cristalizan un montón de ideas acerca de la función de la literatura y para qué sirve, para qué la están utilizando los lectores que han ido a parar a esta novela. Creo que va a ser más, uno podría pensar que es más que cada nuevo libro constituye una dificultad, o que cada nuevo libro es un libro menos que uno va a escribir, digamos. Pero creo que este libro en algún sentido abre el espectro y me otorga ya no la libertad de escribir los libros que había escrito en el pasado, todos los cuales, digamos, de ninguno de los cuales me arrepiento, sino más bien de multiplicar las posibilidades y apuntar a más y mejores libros, más distintos en el futuro próximo. Por otra parte, uno tiene como autor un compromiso con los libros que escribe, y creo que ese compromiso consiste en encontrar para ellos la caja de resonancia más grande posible. Y en ese sentido, esta novela, que quizás no hubiese llamado la atención de haber sido publicada por Literatura Random House, como todos mis libros anteriores, y hubiese sido vista como una continuidad de mi obra anterior, es vista como una especie de ruptura por el cambio de sello y por la caja de resonancia que significa el premio Alfaguara. Sin embargo, como digo, yo tenía una responsabilidad con un libro como este, que era de ofrecerle la caja de resonancia más grande posible, más grande a mi disposición. Y desde luego no hay una caja de resonancia más importante en el ámbito de la escritura en español que el premio Alfaguara. Así que son el resultado y lo que se diga de la obra será el producto de la interacción entre esa enorme caja de resonancia y las visiones que existen acerca de esa caja y lo que la obra dice, en buena medida subvirtiendo lo que supuestamente pensamos acerca de ese contenedor. De hecho, hay unas críticas, hoy me recordaba un periodista que hay una enorme cantidad de críticas al negocio editorial, por ejemplo, que aparecen en el libro y que yo no recordaba haber puesto, porque no soy bueno recordando los libros que escribo, yo mismo ya los he escrito y por consiguiente no los tengo que volver a leer. Dicho lo cual, admito, soy mucho más afortunado que vosotros, que tenéis que leerlos todavía, pero efectivamente hay una especie de tensión, de fuerte masa crítica que está presente en todos mis libros y quizás esté presente en este en mayor medida. Vamos a ver. Hola, bienvenido a Uruguay nuevamente. Gracias. Felicitaciones por el logro, porque es un logro, un premio. Y de el título me fascina. Hablas del presente, hablas de lo que pasó, pero es mañana. Sí. Quería saber cuándo surgió el título. El título apareció durante la escritura del libro, como casi todos los títulos. Y apareció cuando tuve la certeza de que este libro iba a operar en el ámbito de lo que denominamos las identidades. Estas identidades que constituyen ahora el principal elemento articulador de las luchas políticas que llevamos a cabo todos nosotros en mayor o menor medida, es concebido, sin embargo, de una forma que yo creo ligeramente distorsionada, o al menos decepcionante. La identidad es concebida como un punto de partida, que se funda en todo aquello que no hemos escogido, se funda en nuestra sexualidad, se funda en el país en el que hemos nacido, en la educación que hemos recibido, quiénes han sido nuestros padres. Nada de ello es desdeñable, por supuesto. Sin embargo, los personajes piensan en sí mismos como
piensan en su identidad o en la identidad como un sitio hacia, no, no de partida, no un punto de partida, sino un sitio ideal al que llegar. Idealmente, su identidad será el resultado de todo lo que les haya sucedido en la, durante la vida, cosa que solamente comprenderán al final de esta. Y me pareció que esto tenía que estar claro desde el título mismo. Este título viene a decir que las identidades que todos, mis, que todos nosotros nos hemos dado ya no nos sirven, ni siquiera las que determinan, las que determinaban quiénes éramos y cómo amábamos, y que se imponen otras, que se imponen otras que adoptaremos en la negociación con los demás, porque estas identidades nos adoptan de manera individual, y que lo haremos a lo largo de los próximos años, de los próximos meses, de los próximos días. En un momento en que el futuro parece ya no ser lo que era, y de hecho haber pasado ya, me parecía importante dar constancia de que esta no es una novela pesimista, muy por el contrario, y que no lo es desde el título mismo. El título mismo tiene una promesa, y esa promesa que se revela al final del libro es la promesa de que habrá otros que nos darán otros nombres en el futuro. Gracias. Gracias. Agradecer la atención de todos y bueno, la presencia de Patricio aquí. Yo disfruté mucho, espero que ustedes hayan disfrutado igual. De pelo con un lindo aplauso. Y invitarlos a todos, ¿sí?, a brindar ahora con una copa y seguir un poco la charla. Gracias.